para psicología clásica ya hemos tratado varios métodos de contacto con el más allá, o que supuestamente era su fin, contactar con el más allá, como han sido las mesas parlantes o la escritura automática. Así que hoy yo creo que en esta entrega no podía faltar el método por excelencia, un método además controvertido, como es el método de la Ouija. Seguro que todos reconocéis el tablero y que muchos, pues seguro que en algún momento de la vida habéis probado a contactar, lo habéis usado, seguramente con amigos, porque es algo que mucha gente ha hecho. La mesa no, la escritura automática tampoco, pero la Ouija yo creo que tiene algo especial que hace que cualquier persona pues inicie a probar, a saber qué es lo que es. Además engancha, además es algo que mucha gente no lo sabe, pero la Ouija es un fenómeno y que puede sonar a tontería, puede sonar a broma, pero que cuando alguien empieza con la Ouija y empieza a tener resultados, se puede volver adictivo y, para mi punto de vista, peligroso. Peligroso sin duda, aunque eso luego lo trataremos. Primero quería haceros un poco un repaso de cómo la Ouija nace como tal, cómo llega a ser lo que hoy en día es y lo que fue también en su periodo dorado, allá por el 1800, donde, como tratamos anteriormente, existían muchos métodos de contacto. Era la época dorada del espiritismo y mucha gente pues probaba muchos sistemas. En este caso, la Ouija, aunque no lo creáis, viene, diríamos, evolucionada del método de escritura automática. Aunque no lo parezca, la Ouija viene de la escritura automática. ¿Cómo puede ser esto? Pues, por ejemplo, una pista nos lo va a dar el máster que tenemos aquí, también conocido como Planchet. Y es que esta forma ya nos recuerda a algo familiar que tengo aquí mismo. Aquí podéis ver una plancha pues muy antigua, de las que se calentaban y se usaba para planchar. Y este es su soporte. Y es aquí donde nos vamos a centrar. En este pequeño soporte, bueno, este pues tiene aquí este mango, hay otros que no lo tenían. Pues bueno, este soporte es el que inicialmente a alguien un día se le ocurre, haciendo sus pruebas de escritura automática, que podía colocar un par de ruedas, o a veces ponían un par de tubitos con dos bolas, con dos rodamientos, de modo que pudiera moverse por una superficie llana. A este le añaden un lápiz, pues iba aquí en la punta, de modo que si lo poníamos en una superficie o en un papel, podíamos moverlo y escribía. Así que nace una especie de escritura automática, pues un tanto evolucionada, en la cual pues una o varias personas podían poner las manos. Normalmente era un método solitario, ponías las manos aquí, aquello empezaba a escribir. Pero a la larga parece ser que no daba buen resultado, porque las hojas de papel eran pequeñas y cuando esto venía a lo mejor a escribir algo coherente, se había salido de la mesa, se había salido del papel y era un desastre. Bien, no se sabe muy bien si de aquí, desde este punto, se fabrica un tablero, una hoja con letras y empieza a utilizarse este mismo soporte para hacer la Ouija, o bien, como algunos aseguran, es un sistema que viene desde Egipto o desde Marruecos, porque la verdad es que no se sabe a ciencia cierta. Unos dicen que el nombre de Ouija podía venir de Oujda, que era un pueblo que está en Marruecos, donde colocaban una serpiente en un tablero con unos símbolos o letras, y la serpiente, cuando entraba en una especie como de trance, pues depende a dónde fuera, tenía un significado u otro. Investigadores franceses aseguran que este método lo observan allí y que luego es heredado a Europa y Estados Unidos. De manera que empieza a nacer este fenómeno pues tan conocido en alrededor de 1800. Pero no sería hasta 1890 que tanto Charles, que fue el primero en patentar la Ouija con sus compañeros, tanto Charles Kennan como 4 o 5 compañeros más, empresarios, vieron que esto podía ser un negocio, que la tabla de la Ouija podía convertirse en algo lucrativo.
Hoy en día podemos escribirla, podemos imprimirlo, pero en aquel momento pues hay que tener en cuenta que bueno, no habían los medios que hay hoy en día para fabricarnos cosas. Y bueno, estos señores patentan la Ouija, diciendo que venía de una palabra de origen pues egipcio y que significaba buena suerte. Así que imaginaros, ¿no? En aquel momento encima le dicen que significa buena suerte. Pues bueno, comienza la fabricación en masa de las tablas Ouija, empiezan los anuncios, escaparates, y se vendía como algo pues puramente, casi como, en aquel momento casi como un juguete, no llega a ser todavía un juguete, pero bueno, se empieza a popularizar. Unos años después, la patente pasa a ser a cargo de William Fuld, que es el diseño de la Ouija que vemos aquí ahora mismo. Sería de William Fuld, y es el que nuevamente rebautiza, repatenta el nombre como Ouija, y es William Fuld el que dice que Ouija son dos palabras que significa sí, sí, por aquello del sí, no, pues él dice que bueno, era sí, sí. William Fuld es el que empieza a hacer publicidad sobre la Ouija como un juego, como algo meramente lúdico y que no tiene ningún tipo de peligro, que puede utilizarlo cualquier persona. El negocio de Fuld, además, bueno, no solamente hacía Ouija, sino también hacían joyas, curiosamente con la marca Ouija, hacían joyas donde ponían el nombre, o sea, se convierte en una marca. Y bueno, estuvo pues cerca de 25 años hasta que él fallece en unas circunstancias un tanto extrañas. Pero 25 años están realizando Ouijas. La fábrica en Baltimore se traslada 3 veces porque sufre 3 incendios, en los cuales pues salen bastante mal parados. Y como digo, a los 25 años, William Fuld se sube a la terraza de su fábrica para, algunos dicen, para supervisar un pedido que estaban haciendo, y otros dicen que para colocar una bandera. Tampoco se sabe. El caso es que estando allí cede una barandilla con tan mala suerte de que cae al vacío y muere. Esto ocurrió en 1965, pues bueno, la patente no tarda más que poco menos de un año, donde la famosa marca de juegos Parker, los Parker Brothers, compran la lucrativa patente de Ouija y comienzan también a fabricarla, que yo creo que hasta el día de hoy todavía creo que la última patente la tiene Parker Brothers, que continúan, yo creo que todavía fabricando este tipo de Ouijas, que tampoco lo sé. Ellos además sí que promueven el hecho de que es un juego. Decían en sus anuncios, no se preocupe, solamente es un juego. O sea, imaginaros lo que esta gente promovía. Con el tiempo llegan pues años en los que empieza la Ouija a asociarse con ciertos problemas, gente que la utilizaba y acababa poco menos que poseída, fenómenos concomitantes, fenómenos que ocurrían con las Ouijas, gente que luego después de hacer una Ouija tenía fenómenos extraños en casa, se movían los objetos solos, apariciones y demás. De modo que empieza a teñirse un poco un velo oscuro sobre la Ouija. Aún así, años después, por ejemplo aquí en España, la estuvo comercializando muchos años la casa MB de Juegos, que todos conocemos, pues estuvo durante muchos años, que hay gente todavía la conserva, la Ouija, como un juguete que se vendía además en jugueterías. Hasta que no sabemos muy bien en qué año, pues parece que todo esto, pues con ese tinte oscuro de la práctica en sí, pues comienza a cesar, la gente comienza a estar asustada, las personas empiezan a practicarla y a tener experiencias pues negativas, se asocia por un lado a espíritus, hay gente que lo asocia a obras del diablo, pero no se sabe, la causa hoy en día tampoco sabemos qué es lo que esconde detrás de este tablero. Yo, en mi opinión, muchas veces lo he dicho, que no lo recomiendo, no recomiendo para nada, porque como medio de contacto es un medio normalmente que engaña, las respuestas que obtenemos normalmente pues son engaño, normalmente no nos va a decir nada que no sepamos, y esto pues abre un abanico de posibilidades en cuanto a que muchos investigadores se plantean que pueda ser fruto de la mente,
de un subconsciente en el cual, pues bueno, se van reflejando ciertas ideas, ciertos pensamientos que tenemos, y a través de la Ouija pues esto va sucediendo, ¿no? Va sucediendo así las respuestas. Otros han hecho experimentos muy curiosos, como es el hecho de, por ejemplo, vendar los ojos a la persona que está haciendo la Ouija, que funciona, y en ese momento la Ouija pues ya no arroja ningún mensaje coherente. Pero a ver, esto también, bajo mi punto de vista, tampoco tendría mucho que ver. Porque si la Ouija, realmente, la persona es el mediador con el espíritu, vamos a poner que es un espíritu, que es un ente del más allá, que se comunica a través de nosotros por la Ouija. Cuando nosotros estamos en la Ouija, la estamos viendo, evidentemente. Eso significaría que el espíritu podría ver a través de nosotros. Si el espíritu no puede ver a través de nosotros porque le cerramos los ojos, pues este podría verse perdido y no tener pues coherencia a la hora de escribir. Pudiera ocurrir así. Claro, en el caso de la escritura automática hay de todo. Gente que ha escrito mirando el papel y personas que simplemente incluso llegaban a apoyar el bolígrafo o la pluma en aquel momento en la mano y aquello escribía solo. Es muy extraño. Es más, como decía también, bueno, medios para, como un método de contacto con otras entidades. Incluso se conoce que el propio Hitler tenía un gabinete de personas pues que eran espiritistas, medium, y ellos se dice que lo han usado para contactar con extraterrestres. De modo que el mismo tablero, el mismo sistema, pero afirman esos seres o esa entidad o ese quiera que sea lo que sea que se manifiesta a través del tablero, decían ser seres provenientes de otros planetas. En el caso de Hitler se dice que incluso transmitieron mapas e instrucciones para construir ciertos aparatos, ciertas naves pues más evolucionadas de lo que en el momento se podía hacer. De modo que no se sabe a día de hoy la Ouija qué es lo que hace. O, bueno, qué es lo que hace, bueno, sí, provoca respuestas, provoca problemas, en mi caso. Yo conozco personas que la han hecho muy a menudo, que la practican con cierta frecuencia, pero a mí eso tampoco me dice nada, porque también conozco mucha gente que ha tenido experiencias con la Ouija que han sido muy negativas. Han hecho sus experimentos, han hecho sus cosas en la Ouija, y luego lo que han tenido pues han sido experiencias negativas. Muy poca gente hay que me haya hablado de la Ouija y que haya tenido un mensaje positivo, o que sepa ciertamente que ha contactado con alguien o con otra persona. Mi consejo, como digo, es no utilizar la Ouija. Por mucho que os digan que es seguro, por mucho que si hay que cerrarla, tonterías de este tipo, no vais a conseguir ningún mensaje que aclare nada. La gente que utiliza la Ouija es puramente pues a la desesperada para intentar tener contacto. Es una forma de espiritismo muy fuerte, muy activo, en la que la persona se entrega mucho, y prueba tangible no va a arrojar ninguna prueba. Yo he estado en sesiones de Ouija donde hemos colocado una grabadora, yo no he participado, he estado simplemente como un experimentador más, y hemos requerido a la presencia, al ente, al espíritu que ha dado su nombre, que si podía dejarnos una psicofonía. Este ente ha dicho que sí, que la había dejado, y luego ha sido mentira, luego no se ha registrado nada. Luego pruebas de peso que digan que la Ouija es un contacto con el más allá, yo diría que no existen, porque vuelvo a decir lo mismo, puede ser un pasaje hacia nuestro más puro inconsciente, puede ser realmente un contacto con seres fallecidos, puede ser un contacto con extraterrestres, o puede ser incluso con seres demoníacos, como lo contemplan algunas religiones, ¿por qué no? Lo cierto es que la Ouija funciona, y lo peor que puede ocurrirle a una persona es que haga la Ouija con alguien y que le funcione, que aquello empiece a moverse, porque va a crear una cierta adicción y va a comenzar a realizarla casi a diario, y hay muchas personas que se han obsesionado por completo con la Ouija. Así que poco más a contaros sobre este método, porque no quiero tampoco alargarme mucho más, sino que es el método pues más conocido, que había que hablar de la Ouija en parapsicología clásica, como yo creo que el método más extendido en todo el mundo de contacto. Y por último, reiteraros y aconsejaros que no la practiquéis, que podéis hacer
si queréis, pues grabar psicofonías, intentar otro tipo de contacto, pero no os pongáis en Ouija, porque si os sale bien, a la larga yo creo que os podéis lamentaros, sea cual sea la causa. Thank you.